Yo le piscis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el Habit. Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videito de Rock Company. Y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, el día de hoy, chicos, vamos a hablar acerca, ya sea bien, de lo que son las ofertas semanales. Y pues bueno, además de eso, las recompensas de Twitch Prime. Así es de que, pues bueno, para pronto es tarde, señores. Y pues vamos a echarle un vistazo primero. Primeramente, ya sea bien, a lo que es las skins de Twitch Prime, que pues bueno, ya como muchos saben, en la parte de aquí abajo podemos ver ya sea bien cuáles son las algunas de las skins que pues bueno están disponibles para lo que es Twitch Prime. Obviamente, si tú le das clic aquí, te va a mandar directamente a lo que es la ventana o en este caso, pues bueno, sí, básicamente a la ventana o a la pestaña o al navegador de donde pues bueno, puedes ya sea bien de alguna manera, eh, <coughs> ¿cómo se llama?, reclamar estas recompensas. Estas recompensas, señores, pues bueno, recuerden que tienen que tener ya sea bien lo que es Twitch Prime para que pues bueno puedan reclamar lo que son las dos... Eh... Skins, vaya, que están disponibles. Que esta skin, básicamente, era la que, pues bueno, ya mucha gente deseaba. Sinceramente, mucha gente deseaba lo que era esta skin. Que ya muchos querían comprarla de nuevo. Y pues bueno, obviamente la gente que no había alcanzado a comprarla. Y pues bueno, tenemos la que es la nueva skin de Sigrid. Que también está muy guapetona. La verdad me gusta bastante. Pero pues bueno, lamentablemente ahorita no, pongo, no puedo gastar. Porque hay que pagar la membresía y ese bien del GeForce Now. Pero bueno, si tú tienes Twitch Prime, en este caso, ojo chicos. No, es, es, es muy distinto, eh, ojo chicos, eh, es demasiado distinto Una suscripción, ¿vale? Directa a un canal de Twitch a lo que es un pago mensual de una membresía de Amazon Prime, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? A que, pues bueno, una cosa es la suscripción a un canal de Twitch que últimamente, bueno, ya están a mitad de precio, por lo menos aquí en México están en 50 pesos y si tú te suscribes a un canal no te van a dar lo que es precisamente estas recompensas. Tienes que suscribirte a lo que es el Amazon Prime, el Prime Gaming, que este básicamente tiene un valor de, eh, de 5 dólares que si mal no me equivoco sí creo que son como 5 dólares aproximadamente vale o en este caso pesos mexicanos que son 100 pesos que es una membresía mensual de 100 pesos bueno de 99 pesos tienes que comprarte la membresía de prime gaming ok no es igual una suscripción que la membresía de prime gaming chicos digo para la gente que pues bueno cree que porque se va a suscribir a un canal de twitch ya puede reclamar lo que son estas dos skins no señores tienes que comprar el prime gaming para poder reclamar lo que son estas dos skins de acuerdo entonces ya una vez que hayas comprado la membresía del prime gaming que esa la puedes comprar aquí como puedes ver o si no, de hecho, desde un, desde un inicio puedes comprarla desde Amazon Prime. Eh, perdón, desde Amazon, disculpen. De, la pueden comprar desde Amazon. Entonces, pues bueno, ¿vale? Ya una vez suscrito a Amazon, a una membresía de Amazon, pues bueno, ya pueden reclamar precisamente lo que son estas dos. Ok, de todas maneras, al momento de que tú le des aquí reclamar, te va a mandar automáticamente a la página donde te tienes que registrar o ya sea bien... <coughs> O ya sea bien, donde pues bueno, obviamente tienes que eh, poner o comprar lo que es la membresía en dado caso de que ya tengas una cuenta. ¿De acuerdo? Pues bueno, señores. Después de esto, ahora vámonos directamente a la tienda. Y es que en la tienda, señores, salió algo súper guapísimo. Que también muchos estábamos esperando. Y pues bueno, obviamente ya hayamos visto esto. Que pues bueno, obviamente son de algunas, algunos bailecitos que ya habían salido anteriormente. Vale, y los están volviendo a poner. Esto ya, pues bueno, muchos jugadores ya lo habían tenido. Vale, bueno, más bien lo habían comprado. Y por 400 R$ puede ser totalmente tuyo. Después, señores, tenemos lo que es este otro baile. Que también ya, este, ya había estado anteriormente en la tienda. Lamentablemente le cambiaron la música. Esta música no estaba. De hecho, la música que tenían anteriormente estaba súper genial. Porque de alguna manera, pues si era así, como que este. ¿Cómo se llama? De alguna manera. Pues si era así, como que un poquito más chida, no más movidita lo que era la rola. Pero por cuestiones de copyright. Pues bueno, tuvieron que cambiar casi todas las canciones que salían en los bailes. Y es que, chicos, en las ofertas semanales. Que creen que tenemos, señores, en las ofertas ofertas semanales que creen que tenemos le voy a poner mote porque no tengo los los headset y no nos vaya a ser que se vaya a escuchar doble y bueno primeramente señores en los en las ofertas semanales tenemos esta skin que la verdad a mí bueno la verdad sí me gusta pero supuestamente iba o tenía que ser morada de hecho supuestamente tenía que ser morado lo que era el color este así como como moradito con un color como grisáceo entre negro y todo este rollo y la verdad es de que pues bueno no sé la verdad es de que estoy entre comprarme este o comprarme los otros emotes la verdad no lo sé señores pero bueno en fin la cuestión es de que pues bueno este cuesta 800 r Dolarucos. más que nada porque pues bueno obviamente eh, de alguna manera pues es animada y todo ese rollo no entonces pues bueno eh, cuesta 800 R y estas skins es universal únicamente para lo que son las armas principales. ¿De acuerdo? Después, señores, tenemos, por fin, tenemos el baile de Spider-Man. <laughs> tenemos el baile de Spider-Man cuando se convierte en... <laughs> Ay, Dios mío, mira nada más. Está hermoso, chicos. <laughs> Está buenísimo, cracks. La verdad creo que vale bastante la pena. <laughs> Está buenísimo, la verdad. Es que, a ver, obviamente a mí me causa muchísima gracia. Porque la gente que vimos esa película de Spider-Man, que es precisamente, creo que si mal no me equivoco, es Spider-Man 2. Eh, no, ¿verdad? Es la 3, creo. Sí, ¿verdad? Creo que es la de Spider-Man 3. Bueno, la verdad es de que no me acuerdo. O sea, es que se han sacado tantas que ya ni me acuerdo, señores. Pero bueno, es cuando obviamente en Spider-Man, el de este del Peter Parker, pues bueno, obviamente el Venom se adueña. Precisamente del Peter Parker, y este güey se empieza a volver medio loquillo. Y hay una escena donde precisamente sale este baile. Que la verdad, ese baile es súper famosísimo. Y aunque no hayas visto la película, la verdad es de que, pues, obviamente, ese, ese pedazo de video se volvió demasiado viral. Pero bueno, la verdad es de que <laughs> está buenísimo, chicos. Está buenísimo. Y pues bueno, por otro lado, señores, tenemos precisamente otro. Que es sobre la... Este... Esta de... <laughs> de la patrulla... Orillas de a la orilla... Orillas y a la orilla... A ver... Ese joven... Ese joven que trae mancopeta... Orillas y a la orilla... <laughs> la verdad está muy bueno chicos... A mí me encanta... Sinceramente... Está muy muy guapo... <laughs> está chido chicos... La verdad está padre... Digo... Hay que reconocerlo... Y la verdad es de que está padre... Así es de que... Pues bueno... Por 300R$... Pues bueno... Puedes comprarlo... Y pues bueno... De allí en fuera chicos... Seguimos teniendo lo que es la skin... Hay que aprovechar todavía que dejaron aquí todavía esta skin, todavía la dejaron, que yo lo más seguro es que sí me la compre. Y este, pues bueno, de ahí todavía tenemos lo que es esta skin. Recuerden que esta skin la pueden comprar con reputación. Y todavía está la skin de Fixer, vale, vampiro diurno en 1000 R dólares. De ahí en fuera, chicos, pues bueno. De allí fuera todo sigue normal, vale lo que son los outfits, vale. Todavía seguimos teniendo aquí lo que son los outfits. Que pues bueno, obviamente la, como, como pueden ver, los que son de tipo común los puedes comprar ya sea bien con reputación. Y los que son ya sea bien legendarios, épicos y raros. Pues bueno, obviamente eso los puedes comprar. Ya sea bien con dinero real. En este caso, R dólares. Y de este lado, señores, pues bueno, seguimos teniendo básicamente lo mismo. Ok. Que este baile, pues bueno, también mucha gente le gustó. Y pues bueno, a mí también me había gustado pero últimamente como ya le cambiaron la música chicos era lo que yo les comentaba como ya les cambiaron la música entonces pues bueno ya la verdad ya no lo quiero porque cuando recién salió tenía otra musiquita o tenía otra canción ahí de fondo la cual a mí me gustaba un buen y ahora resulta que pues bueno ya no ya no la tienen ya les cambiaron la canción wey, más que nada por lo, de las copy, lo del copyright vale y pues yo sinceramente chicos estoy entre comprarme o los dos estos emotes o comprarme nada más lo que es la skin y ya después me compro los emotes la verdad es que no lo sé, pero bueno, en fin, señores. Esto es la tienda del día de hoy, y yo creo que eso es lo que estábamos esperando muchos: el baile del Spider-Man. Así es de que, pues ahí está, señores. Y pues bueno, aquí como pueden ver, va a durar 6 días. Ya no lo ponen aquí, esto anteriormente no estaba, pero bueno, va a durarlo. Esto va a estar durante 6 días, 18 horas, 44 minutos. Así es de que, pues bueno, todavía tienen oportunidad de poder ir al pase de batalla, aumentar o bueno, más que nada, avanzar lo más que puedan en niveles y poder ahorrar o bueno, juntarlos para poder comprar. Comprar cualquiera de estos dos emotes y este... Cómo se llama y pues bueno obviamente ahí poderlos estrenar dentro de las partiducas <laughs> así de que pues bueno señores hasta aquí el videito espero que te haya gustado lamento que se alarguen tanto los videos pero ya saben cómo, cómo me enrollo bastante pero bueno en fin señores espero que les haya gustado espero me puedan apoyar con ese like todo rico que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir llegando a más personitas mientras tanto yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasen la chido me sientes una guita derecha, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima. Let's go, team.